Thank you.
Carlos, preséntalos tú. Luz. Sí, vale. Que les conoces a todos. ¿Y la lista? Está ahí. Tú les conoces. Vamos diciendo los nombres. No, cada uno se presenta. No, por favor. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Todo viene a cuento de... creo que se escuchó varias veces la presentación de un libro, que está por allá, junto a una persona que está sentada. Que se llama Fernando Perales. Él no está a la venta, el libro sobre todo. No saben. Bueno, según podemos organizar una subasta. Así que nada, esto fue por el momento el cierre de la visita de Wade en Buenos Aires. Continúa la semana que viene en Córdoba, donde tendrá unos anfitriones. Soberbios a su altura. Y nada, fueron momentos muy intensos que tuvieron que ver con un trabajo que estuvimos haciendo entre todos. Así que nada. Hombre ha hecho un trabajo. Sí. A las 6 de la mañana, ¿sí? Lo demás.
Así que esto que podríamos decir, bueno, dentro de la sociedad que estamos viviendo, esta cuestión de la tensión entre trabajo y deseo, ¿no? Que está como siendo replanteada a partir de los medios y los soportes. Yo creo que pondría más la ficha en el deseo. Así que, gente con la que he deseado tocar y compartir, y que todos lo compartieron. Federico Barabino. Juliana Moreno. Lucía Drochi. Vito Gauna. ¿Cómo se llama? Juan Litrica. El señor Manuel Ogara. Maxi Más. Quiero aclarar que todo esto, parte de la razón de haber tocado tiene que ver con la presencia del laudista Maxi Más en relación con unas cuestiones ahí de dinámicas que nos llevó mucho tiempo resolver, pero las resolvimos. Matías Coulazo. Vuelvo a repetir, Matías Coulazo, porque agradezco mucho que nos haya permitido esta performance. Franco Pellini, de Córdoba. Y el señor, el varón rojo de la percusión, Marcelo von Schulz. Bueno, y por supuesto, como siempre, la querida presencia del señor Carlos Murat. Subasta de todo. Y el señor Wade Matthews.